Señor, abre mis labios. Y de justicia, convierte sus deseos.
Te pregón tan glorioso para ti. El Señor llega con poder y su recompensa lo precede. Mira, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mira, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Oh, pastor que apacienta el ensalzad al Señor Dios nuestro. Mostraos ante el estrado de sus pies. El Señor reina bien en las naciones, sentado sobre querubines hacia la tierra. El Señor es grande y Sion, encumbrado sobre todos los pueblos.
Que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así Dios será glorificado en todo por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias al Señor que guía y alimenta con amor a su pueblo y digámosle, te glorificamos por siempre, Señor. Te glorificamos por siempre, Señor. Señor Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes
porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pone en nuestros corazones el anhelo de servirte, para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te glorificamos por siempre, Señor. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que a nadie le falte la ayuda de nuestro amor. Te glorificamos por siempre, Señor. Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que en San Juan 23, Papa, hiciste brillar ante el mundo un ejemplo vivo de Cristo, el buen pastor. Concédenos por su intercesión que podamos difundir con alegría la plenitud de la caridad cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre, salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra Arquidiócesis Primada de México y de nuestra patria, México. Asimismo, de todo este continente de la esperanza que es toda América. A esta hora, como todos los días, el Venerable Cabildo, junto con los padres capellanes de coro del santuario, ofrecemos este santo sacrificio. La víctima más perfecta, Jesucristo, el Hijo de María Santísima, lo ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y en este día tenemos la dicha de recibir a nuestros hermanos y hermanas que han peregrinado del Liceo Universidad Pedro de Gante de Texcoco. Bienvenidos, que Dios nuestro Señor, que el Espíritu Santo los colme con su gracia para adquirir
todos los conocimientos y ciencia necesaria para su futuro. Hermanos, hoy estamos celebrando a dos santos muy importantes. El primero de ellos, San Juan XXIII, Papa, el Papa Bueno. Y también hoy celebramos a un mártir muy cercano a nosotros, Elías del Socorro Nieves, quien, perteneciendo a la Orden de San Agustín, él recibió el martirio en el Oriente, llevando a Jesús a su mensaje. Pidamos por todos aquellos que el día de hoy tienen esa responsabilidad de llevar el mensaje a tantos que lo necesitan. Tengamos en nuestras oraciones a tantos hermanos y hermanas nuestras que han muerto en Indonesia con motivo del terremoto y el tsunami en esas tierras. Con estas intenciones, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Juan XXIII, Papa, hiciste brillar ante el mundo un ejemplo vivo de Cristo, el buen pastor, concédenos por su intercesión que podamos difundir con alegría la plenitud de la caridad cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Insensatos Gálatas, ¿quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad? Siendo así, que les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz. Solo quiero preguntarles una cosa. ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? Tan insensatos son ustedes que, habiendo comenzado movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo obras meramente humanas. ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que no. Vamos a ver. Cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes, ¿lo hace porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de Moisés o porque han creído en el Evangelio?
Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que liberación de nuestros enemigos. Los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes.
No puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Asimismo les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, el Evangelio de este día continúa con el asunto de la oración, que se había iniciado ayer con la respuesta que Cristo Jesús da a sus apóstoles enseñándoles el Padre Nuestro. Ahora, Jesús nos insiste en rezar con fe, insistencia y sin desfallecer. Usa dos parábolas, dos imágenes muy comunes que los rabinos, los escribas del tiempo de nuestro Señor utilizaban para hacerse entender. La primera parábola se refiere a alguien que llegara a nuestra casa y con insistencia pidiera algo a medianoche. La respuesta es sí o no. Y Jesús lleva en este mensaje que si se pide con insistencia, se logra con perseverancia. De la misma manera, a veces quizás nuestra manera en ese diálogo íntimo con Dios pareciera que es nada más llevar una lista de supermercado o depositarla en un buzón o enviar un WhatsApp y ahí se terminó todo. Sin embargo, Jesús va a la más profunda realidad. Insiste. No a la primera se pueden lograr las cosas. Y en la oración es la perseverancia una de las realidades muy importantes que guardar. Jesús utiliza tres verbos importantísimos para nosotros, el vivirlos diariamente. Pedir, buscar y llamar, que son la clave, las llaves para ingresar en esa vida espiritual. En esa vida de profundo diálogo con nuestro Padre Dios, con Jesús, con nuestra Madre Santísima. Hoy aquí, todos nosotros ante el rostro de nuestra Madre Santísima, ante la Morenita,
Podemos decir que hemos venido a pedir, a buscar, a llamar, que estamos dispuestos a insistir en ese pedido, en esa búsqueda, en ese toquido. Es el primer ejemplo, la primera parábola que Jesús coloca. Y va más adentro con otro ejemplo, diciendo: ustedes serían capaces de darle algo malo cuando sus hijos les piden algo. Indudablemente que esta parábola suscitó en quien tenía Jesús delante muchas respuestas. Y la más clara y simple respuesta es: pues no. ¿Cómo le voy a dar a mi hijo una víbora, un alacrán? Lo mejor. Y Jesús insiste en esta comparación para llegar a la profundidad de su mensaje, que es recibir el don del Espíritu Santo. Jesús lo dice con palabras muy sencillas. Si ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermanos, en nuestras oraciones de todos los días, hoy aquí ante nuestra Madre Santísima, hemos pedido eso. Señor, derrama en nosotros el don del Espíritu. Sabemos que el dulce huésped del alma habita en nosotros desde el día de nuestro bautismo y en abundancia desde el día de nuestra confirmación. Y en el caso de nosotros, los ministros al servicio del pueblo de Dios, desde el día de nuestra ordenación sacerdotal. Pero pedimos esta ayuda del Espíritu. Ante ella, ante nuestra querida Morenita, no nos queda más que recordar cuál es la respuesta que ella da ante las palabras del ángel: el Espíritu Santo te cubrirá. La respuesta de ella, de nuestra madre, es: hágase en mí según tu palabra. En esta sencilla dinámica, hermanos, somos capaces de poner nuestras vidas, de que se nos recuerde a diario que es el Espíritu Santo en nosotros quien promueve y nos llama a la unidad, a la santificación, que nos cura interiormente, que nos mueve ante todo para llevar el Evangelio y, lo más importante, que nos permite decirle Padre a nuestro Dios. Pues bien, ante esta plenitud, apartemos de nuestra vida el ofuscarnos, el cerrarnos sobre nosotros mismos y siempre estar abiertos a esta dinámica, a esta fuerza profunda, a esta energía que proviene de Dios Espíritu Santo, que mueve el mundo, que se enraiza en la profundidad de la misericordia de Dios y que es fuente de verdad, de comprensión, de curación y, ante todo, de liberación. Es este Espíritu que mueve a la humanidad. No son las bolsas de valores, no son los grandes gobernantes de este mundo, no son los partidos políticos, ni mucho menos los caudillos o aquellos que se plantean como nuevos mesías hoy. Es el Espíritu Santo que sigue moviendo en la profundidad a la humanidad. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo está en la profundidad
de la comunidad de los discípulos de Cristo el Señor, de los apóstoles. Hoy que celebramos a dos grandes santos, uno misionero y mártir, Elías, que llevó a tierras del oriente el Evangelio. Fue indudablemente el Espíritu Santo que lo movió a entregar su vida a este gran Agustino, sellando con su sangre la acción profunda del Espíritu en esas tierras. También hoy recordamos en su fiesta al Papa Bueno, San Juan XXIII, que en la realidad de una ancianidad, para muchos de una persona muy limitada, sintió el movimiento del Espíritu Santo que lo llevó a convocar uno de los más grandes concilios de la Iglesia en pleno siglo XX, el Concilio Vaticano II. ¿Quién hubiera esperado de este anciano que pensaban que su pontificado iba a ser pequeño, breve, el dejarse llevar por el Espíritu Santo para llevar a la Iglesia a abrir esas puertas a las realidades del mundo de hoy? Al diálogo con las culturas, a recordarnos que la encarnación de Dios es muy importante, que el Evangelio debe enculturarse en cada uno de nosotros y en nuestras maneras sencillas y diarias de pensar, de actuar y de decidir. Pues a la luz de este gran hombre, del Papa Juan XXIII, y de uno de sus escritos más famosos, Diario del Alma, con motivo del sínodo sobre los jóvenes que se está realizando en Vaticano, permítanme presentar unas frases que este gran santo, el Papa San Juan XXIII, escribió para los jóvenes. Son cosas muy sencillas y aplicables también para nuestra vida. Escribía San Juan XXIII: solo hoy trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver los problemas de mi vida, todos a una vez. Solo hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras, no criticaré a nadie, ni pretenderé criticar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. Solo hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en el mundo presente. Solo hoy me adaptaré a las circunstancias sin pretender que las circunstancias se adapten a mis deseos y mis pasiones. Solo hoy dedicaré 10 minutos a la lectura, recordando que el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así como la lectura es necesaria para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción, pero no la diré a nadie. Solo hoy haré por lo menos una cosa que no deseaba hacer. Solo hoy me haré un programa muy detallado: mostrar a Jesús a los demás. Hermanos, delante de nuestra Madre Santísima, pidamos el tener esta sencillez de alma, esa transparencia para poder lograr y entender lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Intentémoslo. Pidámosle a ella, que es la llena del Espíritu Santo, que nos muestre el camino.
Así sea. Hagamos nuestras, hermanos y hermanas, las necesidades de todos los hombres y presentémoslas ante Dios. A cada petición respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que los hijos de la Iglesia crezcan en número y en santidad. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor aumente la prudencia en los gobernantes. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios ayude a los que no tienen hogar y dé pan a los hambrientos. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor proteja a nuestras familias. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor nos ayude durante este día a poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay dudas. Oremos. Padre, escúchanos. Por los peregrinos del Liceo Universidad Pedro de Gante, Texcoco, para que el Espíritu Santo los ilumine en sus entendimientos y puedan ofrecer sus licenciaturas al servicio de Dios. Oremos. Te escúchanos. Atiende, Señor, las súplicas que te hemos dirigido y dales pleno cumplimiento por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos esta ofrenda, implorando tu perdón para vivos y difuntos, sea salud y salvación. A ti nos presentamos
este santo sacrificio grato a tus ojos, Señor. Recibe, Padre Santo, la potente Creador, esa hostia inmaculada y el cáliz de salvación. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos para el avance de tu gloria. Concédenos, Señor, que en esta festividad de San Juan 23, Papa, nos aproveche esta ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan 23, Papa, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la plenitud de los ángeles y los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, cielos están, el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan 23 y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Carlos Aguiar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
Oremos. Señor Dios, que la eficacia de los dones recibidos en esta festividad de San Juan 23, Papa, produzca su efecto en nosotros, para que nos sirva de ayuda en nuestra vida mortal y nos obtenga el gozo de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, hoy como todos los jueves, llevaremos a Jesús a Eucaristía, Jesús sacramentado, a su capilla, donde queda expuesto durante todo el día. Al paso de nuestro Señor, los que puedan arrodillarse, lo pueden hacer. Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi prestium, fructus ventris generosi, receputi nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incollatus, mido clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata legie plene, civis in legalibus, cibuntur veduodene, seda suis manibus. Verbum caro panem verum, verbum carmen efficit, visque sanguis Christi merum, et si sensus deficit, affirmandum consincerum, sola fides sufit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Sacratio, su gloria y esplendor para nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecador.
tú reinarás desde ese espíritu que ardiente exhala. Por fin, paz y bonanza.